tal? Bienvenidos al canal nuevamente. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por darle clic a uno más de nuestros videos. Y bueno, yo me presento. Si eres nuevo, vas pasando por este canal y nos acabas de encontrar. Yo soy Anabel Castrejón y ya sabes, siempre trayéndote ideas lindas, hermosas, económicas y muy sencillas para que realices para esta Navidad y para decorar tu casa. Así que bueno, en esta ocasión, chicas, les traigo unas decoraciones muy bonitas, muy sencillas también, que están ahorita muy en tendencia en esto de lo que es la Navidad, en los tonos rojos y todo lo que es la decoración otra vez tradicional. Así que bueno, espero que te suscribas, que compartas nuestros videos, que nos regales un like si este video te gustó. Y bueno, vamos a ver cómo hicimos estas hermosas decoraciones. Primero que nada, chicos, yo conseguí estos cuadritos en la tienda de Prichos, aquí en las que están fuera de Walmart o Aurrera en la Ciudad de México. Bueno, vamos a ir sacándolos para ver qué vamos a hacer con ellos. Y muy baratos, chicos, por 20 pesos cada uno, así que esto va a ser un trabajo muy fácil. Primero que nada, les voy a quitar esta piececita que es con la que los cuelgas y vamos a quitarle todas las grapas de alrededor. Antes de que yo quite las grapas, chicos, yo tengo esta engrapadora. Lo que voy a hacer es engraparlos por la parte de atrás para que cuando yo quite mis grapas, pues ya no se me haga toda la pieza floja, quede bien estiradito el lienzo. Ustedes lo pueden hacer al revés también, chicos, pueden quitarle las grapas y después pegarlo si ustedes quieren, si no tienen engrapadora. Y bueno, ahora sí voy a proceder a quitarle todas las grapitas a lo que va a ser este cuadrito, todo por alrededor de él. Yo lo que pretendo, chicos, es que me quede esta maderita que está aquí al descubierto y me sirva esta parte de atrás para apoyar. Ahora lo que yo voy a hacer es ir cortando exactamente al ras de donde está la maderita todo lo que va a ser esto que nos sobra, este sobrante, que es como una especie como de lonita, chicos, de vinil. Entonces así lo vamos a ir quitando todo por los cuatro lados. Ya que me quedó así, chicos, a mí me queda esto que es donde estaban las grapas, que queda algo maltratadito. Entonces lo que vamos a hacer es con una lija delgadita, no sé, podría ser una 400, una 280, de esas negras, vamos a darle una ligera lijadita para quitarle todos esos bordecitos y asperezas que nos quedaron de las puntitas de las grapas. Para que quede bien lisito, chicos, así es como debe de quedar. Y bueno, ahora yo voy a estar utilizando esta pintura que es un rojo cereza en esta marca, que es la marca de Dalí. Estas las conseguimos nosotros aquí en la Ciudad de México, chicos. Si ustedes consiguen alguna otra de otra marca en su país, muy bien, solamente que sea roja. Y la marca, bueno, pues ustedes la eligen. Entonces yo lo que voy a hacer es darle una aplicación en esta parte y también en lo que son los bordecitos tanto por fuera como por dentro para que nos quede bien pintadita esta maderita. Así lo vamos a ir haciendo y yo siempre procuro darle una aplicación hacia un solo lado, chicos. Así lo vamos a hacer por todos los cuatro lados. Y ya que lo tengo así pintado, ya pinté mis tres marquitos. Entonces lo que yo voy a hacer, chicos, va a ser que con este corcho, que bueno, este ya está un poquito maltratado, pero voy a rescatar lo más que se pueda. Voy a sacar las partes de adentro de lo que van a ser estos cuadritos. Voy a medir la parte de adentro, librando lo que es la madera. Y eso es lo que yo voy a medir aquí en mi corcho. Voy a ir sacando mis medidas. De esta forma. Ahí. Esta, bueno, en estos cuadros son de 17.5 por 15.5 que, bueno, aquí ya lo estoy cortando. Esa era la medida que a mí me daba. Aquí ya lo cortamos.
Ahí está. Y de esta voy a sacar tres piezas. Ahora voy a cortar dos más. Pero miren, a la hora de que lo quise poner, me sobraba como medio centímetro. Entonces lo que hice fue quitárselo y ya los demás sí los saqué, digamos que de 15 y 17 y medio. Ahora lo que voy a hacer es con silicón caliente, chicos, voy a pegarla, ponerle bastante pegamento para que agarre bien por todas las orillitas. Y así voy a pegarle todo lo que es este corcho a estos cuadritos. Y el corcho, chicos, lo pueden conseguir en cualquier papelería grande, cualquier papelera grande como Home Depot, Office Max, Marshall, aquí en la Ciudad de México y bueno, en otros países pues igual en un Office Depot. Entonces ya lo pegamos bien, queda bien pegadito y así se lo puse a los otros dos cuadritos. Ahora, chicas, yo lo que hice fue dibujar estas letras en una hoja. Yo dije, bueno, ¿cómo le hago para que haga un proyecto, un trabajo donde todo lo puedan hacer y lo puedan conseguir y no pase la situación de que es que dónde consigo las letras de madera o X material? Entonces se me ocurrió hacerlas así, en cartón, un cartoncito. Todo el mundo tenemos una cajita por ahí. Y entonces fui marcando así mis letras. De esta forma, o sea, me sirvió mi plantilla de papel. Y las fui marcando aquí en este pasito de cartón. Que este cartón está liso por los dos lados. No tiene digamos que la marca de de algún producto. Pero pues si ustedes no consiguen uno liso, lo pueden hacer así. Yo voy a sacar 3 de la H y también voy a marcar 3 de la O. Aquí voy a usar mi plantillita para que me sirva de guía. Así. Por la parte de adentro. Y todo lo que fueron las líneas rectas, las hice con la regla, nada más marqué las curvitas y aquí con una reglita saqué todas las líneas rectas para que quedara bien. Y ahora lo que voy a hacer es recortar cada una de mis letras con mucho cuidadito para que mi cartón no se maltrate pues mucho, ¿verdad? O sea, doble. Así voy a cortar cada una de mis letras. En este caso pues fueron tres juegos porque vamos a hacer la palabra o la, no sé, el jojojo jo, de la risa de Santa. Así fui quitándole todo. Y bueno, para eso pues sí requieren de unas tijeras con bastante filo para que no tengan problema de que no les corte bien. Y bueno, así nos vamos a ir con cada una de las letras. Como les digo, traté de que fuera un material que todo mundo podamos tener. Y bueno, ahora chicos, ya que corté mis letras, de esta forma me quedarían los juegos. Yo lo que hice, que primero pinté mis letras de negro. Y ya cuando las vi, la verdad, como que no me gustó. Las sentí como que se veía muy serio. Entonces ya después las pinté de blanco con una acrílica blanca, con cualquier pintura blanca que tengan. Y ya miren, aquí está lo negro que ya había dejado yo porque las pinté del otro lado. Y bueno, por el lado que ya había pintado negro le puse un poquito de pegamento. Así bien, 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 por toda la letra. Y las fui pegando. Yo lo que hago es que mido de un lado y del otro para que me quede la misma distancia entre una orilla y la otra. Y la misma distancia entre una letra y la otra. Entonces esos detallitos hacen que pues las letras o nuestros letreros no se nos vean todos chuecos o una letra más para abajo y otra más para arriba. Entonces siempre procuren tomar en cuenta esos detalles, chicos. Ahí está. Y las voy a presionar bien
Yo las dejé un rato con una objeto pesado para que pegaran perfectamente. Durante un ratito fui, hice otras cositas y bueno, ya después regresé a checar mis letras que ya estuvieran bien pegadas. Esto yo lo intenté hacer con silicona caliente, pero no sé a qué se deba que en el corcho no agarraba. Entonces, miren, ahí ya quedaron súper bien pegadas. Y yo lo que hice, chicas, fue hacer estos hoyitos. En este caso, yo medí de la orilla hacia adentro 4 centímetros de un lado y 4 centímetros del otro. Así, para que me quede en el mismo lugar cada hoyito. Y con este pequeño mototool y una broquita pequeña hice estas perforaciones. Ustedes lo pueden hacer si no lo tienen, ¿verdad? Con un clavito, y un martillito, ya después vuelven a sacar el clavito para hacer estas perforaciones. Entonces, así voy a ir sacudiéndole para que vean ustedes ahí. Entonces, yo metí el modo tool y ya después lo que hago es girar lo mismo adentro de donde ya hice ese hoyito para hacerlo un poquito más grandecito. Entonces, como les comento, todo lo pueden hacer también con otro tipo de taladro, con una broca más pequeñita. Y bueno, o nada más pegarlo como ustedes ven. Como les digo siempre, yo les doy la idea, ustedes echen imaginación. En este caso, yo le hice a las tres y a la única que no le hice doble fue a la que va hasta abajo. A las otras dos le hice tanto por arriba como por abajo, porque la dejo, pues ya no lo voy a ocupar. En este caso, voy a utilizar este lacito. Ahí voy a hacerle un nudito, voy a cortar un pedacito. Ese nudo fue no nudo doble o triple, pues para que no se me fuera. Y fui midiendo entre cada separación 5 centímetros para que nos quedara a la misma distancia cada lacito. Y no nos quedara un cuadrito más abajo o de un lado más para arriba y así, que queden a la misma distancia. Miren, ahí está, son 5 centímetros y ahí es donde hago mis nuditos. Ahí está. Y lo rectifiqué, se dieron cuenta, ya lo había medido, pero a la hora de hacer el primer nudo a veces te pasas o te sobra un poquito, entonces rectifiqué la medida y ahí está. Y voy a hacer lo mismo del otro lado, chicas. Voy a hacerle sus nudos, dos o tres nudos, según ustedes consideren que sea necesario. Y así, ahora sí, voy a apretarlos bien bien para que no se nos vaya a deshacer. Corto un pedacito, lo paso por uno y por el otro y vuelvo a medir la distancia entre un cuadrito y el otro. Ahí está. Ya que tengo bien la medida, entonces ahí es donde yo voy a hacer el nudito. Igual de la misma manera le hago dos o tres, porque como este lacito es muy delgadito, pues para que no se nos vaya a salir. Rectifico la distancia. Ahí está. Y como les comento, esto es algo sencillo, pero es para que ustedes chequen que les quede a la misma altura, a la misma distancia, cada uno de los lacitos y nos quede bien. Ahora vamos a hacer otro nudito. Ahí está. Y obviamente pues cortamos el exceso, ¿verdad? Y hice lo mismo con los otros dos cuadritos. Ahora lo que voy a hacer es el lacito que voy a utilizar para colgar. Y a este lo voy a meter doble. Aquí agarré 90 centímetros y lo dividí a la mitad. Lo atravesé y hice igual dos nuditos de cada lado. Ahí está. Así es como me quedaría ya de los dos lados. Ahora yo lo que voy a hacer, chicas, voy a hacer un nudito. Checo más o menos que me queden parejitos de los dos lados. Ahí está.
Bien, obviamente tú le vas a dar la distancia que quieras, que quede de largo el lacito, pero hago un moñito, así, lo aprieto bien, 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 y ahí es como me quedaría el moñito. Ahora chicos, lo que voy a hacer con este listón, que es el mismo que he estado utilizando, ya saben que lo tengo como tema de mis decoraciones, voy a hacer un moñito súper, súper sencillo y aquí les voy a mostrar cómo. Bueno, pues un lacito lo paso por la parte de enfrente y el otro lo paso por la parte de atrás. Les muestro, este va por enfrente y este se pasa por la parte de atrás. Dejo un sobrantito ahí en medio, es donde voy a presionar. Voy a cortar esta parte a la misma distancia que está el otro. Así, corto. Ahí está. Y obviamente aquí en medio voy a ponerle un lacito o un alambrito o algo que me detenga mi moñito aquí. De esta forma vamos a esponjarlo, le damos que se vea bonito, esponjadito. Y entonces sí, voy a amarrarlo aquí. En este caso estoy usando este mismo lacito del que, con el que amarré uní los cuadritos. Y voy a empezar a amarrarlo, apretarlo bien, que no se nos deshaga. Y bueno, así nos queda este moñito súper sencillo. Vamos a quitar el excedente o el sobrante. Y en la parte de abajo corto en triángulo de la esquina hacia en medio. Y del otro lado voy a hacer exactamente lo mismo. De la esquina hacia en medio en forma de triángulo. Y ahí nos queda ya lo que van a ser las tiritas que cuelgan. Y bueno, chicas, super, es un moño súper sencillo. Vamos a poner un poquito de silicón caliente y le vamos a pegar el moñito de lacito que ya habíamos hecho. Perdón por los ladridos del perro, pero pues así es esto, ¿verdad? Ellos no entienden. Ahora yo lo que voy a hacer es ponerle un poquito de silicón para que las patitas de lacito me queden hacia abajo. Y bueno, chicos, así es como queda este moñito. Yo voy a estar utilizando estas cerecitas y estas piñitas, estos manojitos de pino, que es pino natural, pero ya está deshidratado, así que lo vamos a pegar de esta forma. Esto lo voy a hacer en esta esquina, así. Vamos a poner varios manojitos de pinito. Este, el pinito, de verdad sigue oliendo muy rico a pesar de que ya esté deshidratado. Le va a dar un aroma muy rico a tu hogar. Y de verdad decora muy bonito. Ya que se seca, pica un poquito, pero sigue estando verde. Si lo deshidratas correctamente, sigue quedando así súper verde. Y y se ve bien bonito. Y es natural. Y la verdad, te sale muy económico porque te cuesta. Bueno, yo compré 10 pesos y me dieron bastante. Ahora lo que voy a hacer es utilizar estas cerecitas. Nada más, vamos a ponerle unas 3. Así. Ahora vamos a ponerle esta piñita. Que también estos manojitos los compré muy económicos. Me costaron $16.50, me parece, en lo que son las tiendas de Naviplastic, que son las fábricas de los arbolitos de Navidad y todo eso. Y también le voy a poner esos cascabelitos, que esto los conseguí en las tiendas de Parisina. La bolsita me costó como $25. Y esto lo voy a volver a hacer también, pero en el lado contrario, en la otra esquina del otro cuadrito. Es el mismo procedimiento. Le vamos a poner su pinito, sus cerecitas, su piñita y su cascabel. Exactamente lo mismo, pero en el lado contrario.
Y así lo hice también en el cuadrito de abajo, pero también en el lado contrario. Así fue como nos fue quedando ya este colgante terminado. Muy sencillo, muy económico, chicas, pero miren qué bonito se ve. No me digan que no se ve tan bonito. Muy, muy fácil, muy barato. A lo mejor aquí lo que les cuesta un poquito más caro es el corcho, pero si no tienen corcho, pónganle una tela que a ustedes les guste. Pónganle el yute, que también se ve muy bonito, nada más que pónganselo doble. Y miren qué bonito se ve. Muy elegante, muy sencillo, muy fino. Y bueno, aquí les dejo la idea. Ahora, chicas, para nuestro siguiente proyectito, yo compré este cuadrito también en las tiendas de Prichos y lo vamos a estar utilizando. Lo que voy a hacer es pintarle este marquito en este, lo voy a pintar en este tono café claro y vamos a ir haciendo todo lo que va a ser la orejita. Ahí está, vamos a ir aplicando este tono. También tanto por la orillita de afuera como por la de adentro, para que quede perfectamente cubierto este marquito. Y este también igual lo compré ahí en las tiendas de Prichos, o ustedes las que ven en Estados Unidos, en las de, pueden comprar en las del dólar. Y bueno, este me costó igual 20 pesos. Le voy a dar dos aplicaciones a cada lado de lo que es el marquito. Y bueno, chicas, yo anduve buscando muchísimo estas carcachitas en imágenes y de verdad no las conseguí en ningún lado. Yo tenía muchas ganas de hacer un cuadrito así, así que lo que hice fue imprimirla, hice la captura, hice la descarga y la mandé a imprimir en papel fotográfico para que quedara bien bonita. Ahora lo que yo voy a hacer es irle quitando los sobrantes, porque pues ya a la hora de imprimirla, la imprimí con las medidas de mi cuadrito. Así. Y bueno, esto me tiene que quedar exactito al tamaño del cuadro. Vamos a quitarle con la regla y un cúter o un exacto, como ustedes lo conozcan, todo lo que nos sobra. Ahí está. Y bueno, nos queda así ya esta imagen. Antes que pegarle la imagen, yo le voy a quitar este cordoncito a mi cuadro. Ahora sí, voy a pegar mi foto, porque lo imprimí como si fuese una foto. Y le vamos a poner pegamento nada más en las orillas, chicas, en la parte de medio no. Nada más se lo puse en las orillitas de todo lo que es esta imagen. Ahí está. Miren qué bonito se ve. Y bueno, yo tengo estas bolitas rojas que voy a poner aquí dentro de este lacito. Lo que hago es ponerle un poquito de pegamento en la puntita para que se nos haga un poquito más rígida, más dura. Y poder ensartar perfectamente mis bolitas. Así. Voy a ir metiéndola. Hubiera podido meterle bolitas en todo el hilo, pero la verdad se me hizo que quedaría muy largo y no me gustó. Entonces lo que hice fue quitarle el lacito completamente y le puse nada más 7 bolitas. Y bueno, ya después con un poco de pegamento o silicona caliente, con mucho cuidado, chicas, por aquello de las quemadas, fui pegándole ese lacito por la parte de atrás. Ahí está. Voy a quitar el excedente.
lo que me sobra y vamos a volver a poner silicón para pegarlo bien bien, suficiente. Aquí voy a presionar con la tijera para no quemarme. Ahí está. Y miren, así queda la parte con que vamos a colgar. Ahora con este pedacito que me sobra voy a hacer un moñito que vamos a utilizar pues más adelante. Miren, ahí está. Ahora yo voy a usar estas hojitas que son las hojitas de la Nochebuena. Las vamos a pegar aquí en esta esquinita. Igual con silicón caliente. Ahí está. Y también voy a poner unas poquitas de hojitas de pinito, chiquitas, chiquitas, las más pequeñitas que encuentren. Y les comento que este pino natural lo consiguen en alguna florería donde vendan flores naturales, en los mercados, en los tianguis, en su ciudad, en su lugar donde ustedes puedan conseguir flor natural, ahí las consiguen. Y como les comento, es muy económico, muy barato y decora bien bonito. Entonces yo estoy poniendo aquí varios pedacitos o varias ramitas. Vamos a ponerle ahora ese moñito que ya habíamos hecho con el sobrantito del cordón que ya habíamos quitado. Vamos a ponerle también unas cerecitas pequeñitas. Estas son cerezas chicas. No son las mini, pero son chicas. Ahí está. También voy a poner una piñita. Ahí. Y así es como nos queda ya este cuadrito terminado. Súper sencillo, chicas. Muy bonita, a mí me encantó. Yo tenía muchas ganas de un cuadrito con una carcachita, así que no me quedé con las ganas y hice mi impresión. Y ahora lo que yo voy a hacer con mis gises al pastel, o lo pueden hacer con una pintura acrílica también en un café más oscuro, vamos a hacer un flotadito. Esto lo que va a hacer es que parezca un poquito más madera, porque vamos a enfatizar lo que van a ser las orillas, o lo que son las orillas de nuestro cuadrito. Ahorita lo estoy haciendo por la parte de afuera. Aquí levanto un poquito. Esto lo pude haber hecho antes, pero se me ocurrió ya después, chicas, como que dije algo le falta, no sé, como que lo veo muy, muy liso el color. Ahí se me ocurrió, pues dije, ah, le voy a hacer un flotadito con mis gises en este tono café más oscuro, pues para levantarlo más, para que se viera más trabajado y que se notara como si fuera madera. Entonces así lo estoy haciendo por toda la parte de afuera, la orillita de la parte de afuera de este cuadrito. Ahí está. Y después lo voy a hacer también por la parte de adentro, ya que haya secado la orillita de afuera. Y bueno, chicas, así es como quedó este cuadrito que a mí me encantó, me fascinó. Voy a hacer más cosas con carcachas así. Les voy a enseñar a hacer una carcacha en 3D. Pero por lo pronto este cuadro me encantó, me fascinó. Siento que quedó súper sencillo, fácil de hacer, bien súper económico. No me gasté más de 50 pesos en él. Y miren qué bonito quedó. Muy, muy bonito. Y bueno, esta es otra idea que les dejo para que decoren su casita en esta Navidad. Ahora, chicas, para nuestro tercer proyectito vamos a hacer un reno o venadito. Y yo lo que hice fue en una hoja de cuaderno grande, profesional, sacar primero, digamos que mi plantilla, lo fui dibujando para usarla como patrón o como molde. Así, aquí parece como pato, chicas, pero no es un pato, es un venado. Créanme que va a quedar como venado. Y
Vamos a darle la forma. Ahí está. Es súper fácil, chicas. No le teman, no tengan miedo a hacerlo. Ustedes aviéntense total. Ahí está. Miren ahí cómo me quedó. Le digo, parece pato, pero no es un pato. Les prometo que es un reno. Y lo voy a cortar por todo alrededor del contorno de mi dibujito. No crean que lo hice a la primera, ¿eh? Lo borré y después le puse más cabeza. Le había dejado la cabeza más picuda. Después la hice más redondita. Y bueno, ahí ya queda. Y yo lo que voy a utilizar es este pañito o fieltro, como ustedes lo conozcan, que es un gris jaspeadito. Se ve muy bonito. Ahí está. Y voy a sacarlo en tela doble. Ahí me deben de quedar dos. Voy a poner alfileres para detenerlo a la tela. Ahí está. Vamos a ir poniendo por todo alrededor hasta que tengamos bien sujeto todo lo que va a ser nuestro molde. Ahora, chicas, yo lo que voy a hacer es que voy a cortar por fuera de lo que es mi patroncito o mi dibujito que yo hice, mi molde, como medio centímetro más afuera de mi molde. Y así lo voy a hacer por todo alrededor. Ya que lo corté, chicas, lo que voy a hacer es quitarle los alfileres. Así de esta forma. Ahí me quedan ya mis dos piezas. Y sencillo, con una aguja y un hilo del color de nuestra tela, vamos a hacer puntada sencilla. Puntada de, pues normal, no sé cómo le llaman. Lo voy a hacer por todo el contorno de mi medio centímetro que dejé hacia adentro. Ya que terminé yo, chicas, yo le di dos vueltas, de ida y de regreso, para que me quedara la puntada mucho más cerrada. Lo que voy a hacer es que lo voy a voltear. Lo pueden coser a máquina, si tienen máquina de coser. Lo pueden pegar con silicona caliente si a ustedes no les gusta coser. La cuestión es que lo hagan, chicas. Que vean qué sencillo y qué bonito nos queda este venadito. Vamos a sacarlo bien, vamos a voltearlo bien. Ahí está. Ya que lo volteamos perfectamente, vamos a estirarlo, a sacarle bien la puntada, voltearlo perfectamente, la trompita que nos quede bien salida. Ahí está, apóyense de un lápiz, de algún palito, de alguna de estas agujas para tejer. Ahora lo que voy a hacer es meterle este de relleno, que aquí en México lo conocemos como Velcrón, que es el que utilizamos para las almohadas, para los muñequitos de peluche. Me voy a estar ayudando con este lapicito que tengo aquí con la parte de la goma para no maltratarlo o hacerle algún hoyito. Y así lo voy a rellenar todo perfectamente sin dejar huecos, sin que se vea todo amontonado. Bien estiradito el del cron, bien acomodadito. Es algo súper sencillo. Y bueno, chicas, ya ir checando que no me queden espacios o huecos, hoyitos, quede bien rellenito. Ya que quedó así esponjadito, esponjadito, yo lo que voy a hacer, chicas, es irlo cerrando. Voy a doblar la misma cantidad de tela que utilicé para coserlo. Igual con el mismo hilo, pero con puntada escondida, de esa que va por dentro de la tela y no se nota. Vamos a ir cerrando ese espacio donde quedó para meterle el relleno. Así lo vamos a hacer hasta llegar a la orilla, rematamos y cerramos perfectamente este pequeño huequito. Ahora sí, chicas, ya que nos quedó así, vamos a aplanarlo un poquito, así que quede no plano plano, sino que quede bombachito el cuerpecito. Y voy a hacerle aquí su ojito con un chaquirón. No sé cómo la conozcan ustedes en su país. Coméntenme, chicas, en qué país me ven y cómo le llaman a esto que nosotros aquí en México lo conocemos como chaquirón, que sirve para hacer el ojo. Meto el chaquirón, meto la aguja, lo saco
tratando de que quede a la misma altura por el otro lado para ponerle otro, regreso del otro lado, ahí está, vuelvo a regresar, va para adentro otra vez, ahí, saco por el otro lado, así me queda bien apretadito, aquí ya se me rompió el hilo, entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer un nudito, unos dos nuditos aquí para presionar bien. Esto me tiene que quedar como sumidito y bien apretadito el ojito. Ahí está. Vamos a quitar el exceso de hilo, sobrantito. Miren cómo queda. Ahí está. Quedan sumiditos los ojos. Y para lo que fueron sus patitas, chicas, yo tengo estos palitos que fueron palitos que fui recogiendo por ahí. Hice un hoyito y lo voy a pegar. Que bueno, fueron palitos que fui recogiendo. Recuerden que a veces la basura de otros, pues es algo que nos sirve a nosotros. Ahí está como hago el hoyito con la puntita de la aguja. Y después meto el palito para darle la amplitud a la tela, pero que al mismo tiempo no me quede aguado, que no se haga un hoyote. Ahí está. ¿Y ustedes creen que esto se va a parar? Pero por supuesto que se va a parar, chicas. Entonces vamos a hacer otro por acá. Esto también lo podrían hacer con palitos de bandera, pero la verdad esto es palitos de madera de arbolito natural. Por ahí búsquense alguna ramita que ya esté seca, donde puedan hacerle, ahí miren, tomo la distancia entre un espacio y el otro de la otra patita, ahí están los hoyitos, y lo que voy a hacer es, como les comenté, ponerle silicona caliente en una de las orillitas del palito. Allí está. Vamos a presionarlo perfectamente. Que pegue. Y miren, ahí quedan perfectamente pegados. Vamos a pegarlos de atrás también. Ahí. Este es completamente rústico, Far House, que me encanta ese tema. Y bueno, es algo que ahorita de verdad está mucho en tendencia. Ahorita lo que es el glam y todo eso de los brillitos no está tan en tendencia, chicas. Para las que les gusta, no está muy en tendencia. Y miren, ¿de qué se paró? Claro que se paró, chicas. Ahí está. Ahora, para lo que son sus cuernitos del venadito, yo tengo estos palitos que están así como en forma de manita, y voy a hacer exactamente lo mismo que hice con las patitas, hacer el hoyito. Vamos a ponerle silicona caliente. Aquí el detalle es que uno lo pongo de un lado de la cara, más hacia un lado, ahí me queda ya bien paradito, y el otro lo voy a hacer del otro lado de la cara, más hacia enfrente, o sea, para que tenga vista por los dos lados, chicas. Ustedes por el lado que pongan su venado, por ese lado, va a tener vista. Se van a ver los cuernitos abiertos, separados, a que si los ponen a la misma altura, los dos. Y ahí está, miren cómo queda de bonito. Ahora para las orejitas, simplemente unas especie como de hojitas, que también corté con este mismo fieltro. Ahí está. Y vuelvo a lo mismo, chicas. O sea, no se compliquen en que yo no tengo esa tela. ¿Dónde la consigo? Puede ser cualquier tela country de puntitos, de cuadritos, lisa. Que no sea, aunque no sea el mismo material. La idea es que ustedes lo elaboren. Como siempre les digo en cada video, yo les dejo la idea. Ustedes pónganle su toque, su creatividad, con lo que tengan, chicas, con el material que puedan tener a la mano. Aquí yo ya le hice su colita, también fue una hojita, nada más que a esta le hice como una especie de piquito. Y vamos a ponerle un poquito de silicón caliente también, se lo vamos a pegar aquí. Aquí no se alcanzó a grabar en el espacio, chicas, pero bueno, al final ahorita se los enseño cómo quedó. Y miren, ahí está. Ahora, chicos, yo con esta telita que tengo de cuadritos roja, que es con una que hice cojines el año pasado, la voy a estar utilizando porque, bueno, aparte de que está en tendencia ahorita todo lo que es
lo rojo, los cuadritos. Vamos a hacerle su bufandita. Ahí está, vamos a quitarle este excedente que está disparejo. Ahí está. Yo lo voy a doblar un poquito así como a la mitad y se lo vamos a poner aquí en su cuellito. Ahí está. Y nuevamente, como ahí ya no se veía y ahí sí ya me di cuenta, lo que voy a hacer, chicas, es cortarle primero en la parte de abajo rayitas como si fuera pues la parte de abajo de la bufanda. Así, así, en toda la parte de abajo de cada extremo de lo que va a ser esta bufandita. Ahí está. Delgaditas para que se vean bonitas. Ahí, ahí está. Y lo voy a hacer también por este lado. Ahora sí, ahí ya me di cuenta que no se notaba, que me estaba saliendo de cuadro. Ya lo único que hice fue darle la vuelta, entrelazarle la bufandita en el cuello. Ahí está. Acomodo esto. Pues eso ya es a gusto de ustedes. Si se la dejan las dos colgando, una más para adelante, otra más para atrás. Yo se las puse así, chicas. Aquí le puse una gotita de silicón, pues para que ya no se deshaga. Aquí vamos a acomodarle este cachito de acá, lo que va a ser la otra parte de la bufanda. Y bueno, así es como me quedó la bufandita. Igualmente vamos a decorarlo con un poquito de ramitas de pino. Ahí está. Aquí ya se me estaba acabando el silicón, pero la flojera de agacharme a ponerle otra barra. Ya la estaba empujando con el dedo. Pero pues ustedes no hagan eso, pónganle más silicón. Vamos a estar haciendo esto. Aquí pues igual la decoración es a su gusto, chicas. Ustedes le pueden poner a lo mejor nada más un botón. A lo mejor nada más la piñita. No sé, es ahora sí que imaginación y gusto de cada una. No siempre va a ser igualito así como yo lo estoy haciendo, ¿verdad? Cada una tenemos nuestro gusto, nuestro toque. Yo aquí le estoy poniendo esta piñita, así nada más. Y también lo que voy a hacer, en este caso, ahí está, miren qué bonito se ve. Queda paradito. Y miren, chicas, ya nada más al final le puse un poquito de ramitas, así como de bolitas blancas. Y así es como nos queda ya nuestro venadito o nuestro renito terminado. Muy bonito, muy sencillo, si se dan cuenta, fue súper, súper sencillo, económico a decir basta, porque bueno, la tela, háganlo con cualquier pedazo de tela que tengan por ahí, que les quede, que les sobre. Las ramitas, quítensela por ahí a alguna plantita o sálganse a la calle y vean alguna que esté por ahí tiradita. Y bueno, espero que les haya gustado. ¿Qué tal? ¿Te gustaron? Espero que te haya gustado y bueno, que nos regales un like, que te suscribas, que no te vayas de este video sin haberte suscrito, sin haber compartido nuestro video. También activa tu campanita, no se te olvide, para que YouTube siempre te avise cada que subamos un video nuevo. Y bueno, chicas, las quiero muchísimo, chicas y chicos, los quiero muchísimo. Nos vemos en los siguientes videos con ideas y cosas muy bonitas. Bye.